noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Manuel. Bueno, justamente el 19 de marzo de 1919, ¿no? Se realizan 100 años, se están cumpliendo ahora, nace en Puerto Cabello el conocido cardenal José Alí Lebrún Moratinos. Sí, señor. Además, y sobre eso justamente queremos conversar hoy, destacando su obra, ¿no? Su gran trayectoria en la iglesia. Bueno, lo que representó a lo largo de los años, pues, esta figura tan importante, no solo de la iglesia, sino también, pues, de la colectividad. Así que tuvo como obispo auxiliar en las principales ciudades del país durante muchos años, ¿no? Sí, señor. Y seguramente se le van a rendir numerosos homenajes, y muy merecidos además, porque es un personaje dentro de la iglesia católica, un hombre que prácticamente recorrió todas las responsabilidades desde la parroquia, pasando por todos los oficios y responsabilidades dentro de la carrera eclesiástica. Él hasta estuvo como director espiritual de seminario, o sea que trabajó con los seminaristas, estuvo con los presos porque fue capellán de la cárcel de Valencia, estuvo con los jóvenes, con las mujeres, con los matrimonios. Es decir, impulsó mucho el compromiso, pues, del laicado católico dentro de la iglesia. Además, y tuvo también una destacada labor periodística. Sí, señor. Que es importante, ¿no? Además, en el Carabobeño, director del Carabobeño, ese diario tan importante, ¿no? Llegó a ser director del Carabobeño, sí. Y además, una presencia importante en general. Y además, como colaborador de periódicos, ¿no? Sí, y fundó una importante revista en su Puerto Cabello natal. Además de haber asistido, fíjate, estuvo en el Vaticano II, participó en el Vaticano II entre los años 62 y 65, el Concilio Vaticano II. Después estuvo en Medellín, que fue una importantísima reunión del Episcopado que marcó hito en la Iglesia Latinoamericana en el año 68. Y después estuvo en otra reunión, la cual todavía está plenamente vigente y es mencionada cada rato cuando se trata, pues, de hablar del compromiso de la Iglesia Católica en la sociedad latinoamericana, que fue la reunión de Puebla en México en el año 79. Así todo que vale eso, la pena, ¿no? En este programa, pues, recordar todos esos, sí, esos episodios, ¿no? Y toda lo que es su extraordinaria trayectoria. Y lo vamos a hacer con una persona muy especial en la vida del cardenal Lebrún. Vamos a presentárselas al regreso de la pausa.